Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. No sé por qué siempre tengo que empezar mis vlogs en la cocina, como que siento que es mi lugar para hacer las intros, no puedo cambiarlo. Lo que acaban de ver es que me estaba intentando hacer un café frío, pero luego no me salió. Entonces lo puse en la licuadora y luego sí me salió, pero como que no me gustó tanto, como que no le supo poner bien las cantidades de café y de azúcar. Pero bueno, igual me lo estoy tomando porque según yo quiero empezar a tomar café. No sé, últimamente me da mucho sueño y siento que no es normal que una persona tenga tanto sueño. Pero luego me acuerdo que me duermo a las 3 de la mañana y ya pienso que es normal. ¿Qué dijiste que querías comer? A ver, voy a ver. No te puedes subir ahí, eso es muy peligroso. Te puedes caer, mi amor. ¿Quieres la arena? No, está. ¿El arroz? Sí. Ok, pero dime qué querías comer. ¿Qué dijiste que querías comer? Hotcakes. Ok, te estoy haciendo tus hotcakes, ¿ok? Bueno, aquí está. ¿No patear? No, lo puedes tirar, es para que juegues aquí en la mesa. Sentadito, ¿ok? Voy a hacerte los hotcakes. Pues sí, como ya escucharon, Mateo dice que quiere hotcakes, así que le estoy preparando unos hotcakes. Y siempre me preguntan que cómo le hago para hacer mis hotcakes. Y literalmente nada más sigo la receta que está acá atrás. Esta pide una taza de harina, tres cuartos de taza de leche y un huevo. Y la mantequilla, es lo único que le pongo. No es como que le ponga algún ingrediente secreto ni nada. De hecho, ¿se acuerdan que les dije que no teníamos nada de súper porque se nos había acabado toda la comida? Pues seguimos nada de súper, pero ayer le pedí a Esteban que comprara huevos y leche para mínimo tener algo que desayunar hoy. Yo pensaba hacer así como que huevito a la mexicana o así con un licuado de fresa. Pero pues Mateo quiso hotcakes, así que vamos a complacerlo por hoy. Yo siempre hago mis hotcakes minis, ya saben, los chiquitos. Pero, ¿por qué tengo en la mano? Tengo harina de hotcake. Pero esta vez quiero hacer los grandes, así que por eso traje este sartén para hacerlos de este tamaño más o menos. Y creo que la razón por la que no me salió mi café es porque no quise utilizar la prensa porque me dio flojera lavarla. Pero tenía muchos grumitos, entonces la prensa es justo para eso, para que se le quiten todos los grumitos, según yo. Y pero pues igual me lo estoy tomando porque igual sabe, no sabe tan mal, no sabe tan bueno, pero tampoco sabe tan mal. Escoge el que tú quieras. Y aquí está tu platito también. ¿Cuál vas a querer comerte? Quiero el grandote. Wow, ponlo ahí. Muy bien. Uy, no puedo. ¿No puedes? Te lo voy a partir. Te lo voy a partir con un cuchillo. Pero dime qué le quieres poner, mermelada, lechera o miel. Miel. ¿Miel nada más? Bueno, ahorita te voy a traer un cuchillo para partírtelo, ¿sí? Ten tu agüita también. ¿Puedes dormir? Uh-huh. Ah, rico. Huele rico, mi amor. Mucho huele. Huele a hotcakes. ¿Hotcakes? Sí, ¿sabes por qué huele rico? Porque te los hago con mucho amor, porque te amo. Mamá. Rico. Sí, porque te amo mucho. Mamá, te amo mucho. No, más. Eres mi príncipe. Eres mi mejor amigo. Te voy a traer un tenedor. ¿Cómo me quedó? ¿Rico? ¡Qué chidos mis cupcakes! ¡Qué chidos! Yo le quiero poner esta. Mermelada. ¿Esta? Sí, esa se llama mermelada de fresa. Esa es la razón por la que no me gusta hacer pancakes de los grandes. Bueno, ni son tan grandes, son como medianos. Pero los minis me quedan más redondos y estos me quedan medios curiositos. Pero lo importante es lo de adentro y miren qué esponjositos están, ¿eh? Eso es lo bueno, siempre me quedan bien esponjosos. Oh. Ay, ¿me le sopla? Gracias, mi amor, ¿ya no está caliente?
No. Ok. Antes cuando los hacía en la licuadora no me quedaban tan esponjosos, pero desde que empecé a hacerlos así en un bowl con un tenedor. ¿Dónde? Yo. ¿Dónde? Ya le soplaste. Muchas gracias, Mateo. Hola. Gracias. Desde que los hago en un bowl con un tenedor me quedan más esponjositos. Creo que ese es el truco, porque dicen que cuando los haces así les entra más aire y por lo mismo se esponjan más. ¿Qué pasa, señor Juan? Aquí. ¿Te duele ahí? A ver, ¿qué te pasó? Ese maqui. ¿Te lastimaste? Sí. ¿Por eso trajiste la curita? ¿Quieres que te la ponga? Sí. Ok. Ay, te duele mucho. Ay, no, mi bebé. Ok, ok, te voy a poner la curita, por favor. Ay, ¡hala! Se desmayó. Se desmayó del dolor. ¿Cuál es la pierna que te duele? Esta. Esta. Ah, ya cambiaste. Ay, espera, no le quites. Espérate tantito. ¿Sí? Me pongo zapatos. ¿Sí? ¿Dónde es? A ver, quita la manita. Aquí. ¡Listo! ¿Ya no te duele? Sí. Ah, ¿sí te duele? Sí. No se duele. ¡Ya no! Y me estuvieron pidiendo que les contara cómo se ha sentido Mateo con su nuevo pelo, qué le ha parecido, cómo se ha comportado estos días que ya no tiene su pela larga. Y la verdad es que creo que Mateo se le está pasando bomba, o sea, le gustó un chorro verse al espejo. Los primeros dos días, que fue el fin de semana que acaba de pasar y que no grabé vlog, se la pasó usando una gorra amarilla que le compré por Patpat y que nos llegó apenas. Y no sé por qué, pero estaba obsesionado y no se la quería quitar por nada del mundo, pero pues ya ahorita ya se la quita, le gusta un chorro su pelo. ¿Qué opinas de tu cabello? ¿Te gusta? A todos nos dice que le toquemos la pela. Nos dice, toca aquí, se siente chido. Porque le gusta como que sentir los pelos de kiwi aquí abajo. Ya vamos a dormir. ¿Ya vamos a dormir? ¿Sí? ¿Ya tienes sueño? Pero sí, le gusta mucho. Lo único que yo no sé bien cómo acomodárselo o cómo peinárselo y aparte la pela. ¿Qué hiciste? Aparte yo no tengo gel, ni cera, ni nada que pueda ponerle en el pelo para moldeárselo. Pero a mí me encanta, yo estoy fascinada, me gustó muchísimo. Me encanta cómo se le hace, me encantan las onditas que se le forman. Voy a tratar de arreglar un poquito aquí porque hay arroz que tiró Mateo ahí abajo de su mesa. Y luego tengo un montón de trastes. Ni siquiera quiero enseñarles, me da pena. Pero hay un montón de trastes sucios que no puedo lavar porque justo se me acabó el jabón para los trastes. Miren, ya no tengo nada y no puedo pedir el súper, no sé por qué no me deja pedirlo. Como que muchas personas lo han pedido y está saturado todo ahorita y no pueden mandarte a ningún lado. Entonces no sé qué voy a hacer, supongo que voy a tener que esperar hasta que llegue este año de trabajar. Tampoco tengo ropa para lavar, digo jabón para lavar ropa, tengo un montón de ropa sucia. Me siento muy estresada. Listo, ya medio limpié aquí. Ay, acomodé bien feo el cojín, ni cuenta me di. También saqué la pechuga esa que ven allá al lado de todos los trastes sucios, porque es lo que quiero hacer de comer. Quiero ver si puedo hacer enchiladas suizas porque se me antojaron mucho. Y no sé por qué la silla de Mateo está ahí, déjenme la traigo. Oigan, pues el Mate está tomando una siesta. Sorprendentemente tenía como 2 semanas sin tomar siestas. Y hoy él solito me dijo, ustedes escucharon ahí en el clip que tenía sueño. Entonces pues lo dormí y se quedó bien dormido. Así que ya mientras puse a hervir el pollo para las enchiladas que quiero hacer. Aunque todavía no sé bien qué le voy a dar a Mateo porque a él no le gustan las enchiladas. Entonces igual le hago caldito de pollo con arroz. Y miren la que nos acaban de mandar de Envía Flores. Mateo se va a poner bien feliz ahorita que despierte y vea que le dieron un globito. Y aquí hay esto que supongo que son brownies porque ya saben que me encantan los brownies. Y lo mandaron porque hoy es su... ¿qué? Ah, sí, cumplen 13 años. Déjenme checar qué hay aquí porque yo estoy muy emocionada. Efectivamente son brownies. Miren qué rico. Este de azúcar glass. Se ven súper bonitos todos. Tienen como diferentes toppings. Y ya los quiero comer, pero voy a esperar a Mateo que despierte. Ya puse a hervir los tomates. Y como les digo que a Mateo no le gustan las enchiladas suizas y que le voy a hacer caldito con arroz, estoy lavándole el arroz. Y lo que hago ahora es que el agua con la que lo enjuago la pongo en este topercito y es la que le echo a mi plantita que está allá afuera tomando el sol. Porque ustedes me dijeron que esa agua es muy buena para las plantas y yo les creo. Así que yo hago todo lo que ustedes me digan. Ya van como 3 veces que le pongo el agüita en diferentes días. Y pues la verdad estoy esperando que mi planta reviva porque ya está muy sequita. La he estado regando, la he estado sacando también para que tome el sol. Es como se ve el agüita de arroz y acá es donde tengo a mi queridísima miel. Qué rico que se ve como si fuera a llover para que mínimo refresque tantito.
Y pues nada más le echo así. Me están dice y dice que ya la trasplante y que ya la trasplante y que ya la trasplante. Y créanme que sí la quiero trasplantar. Ya tengo la tierra, ya tengo todo listo. Lo único que me falta es una maceta de plástico, porque me dijo mi abuelita que si la pongo en la maceta de madera, la madera se me puede pudrir. Entonces le tengo que poner una de plástico adentro de la de madera. Y pues ocupo eso y no lo he conseguido. De hecho, no le he pedido a Esteban que vaya a comprarla. Pero si literal es nada más eso, y en cuanto consiga esa maceta, la voy a trasplantar lo más pronto posible, porque ya sé que está muy apretada y que no le sirve mucho estar así de chiquita la tierra. Quedaron mis enchiladas. Nada más les puse la mitad de la salsita que hicimos de tomate y así, porque la otra mitad se la quería poner cuando salieran del horno para que estuvieran más mojaditas, más aguaditas. Pero creo que tiene suficiente, así que, bueno, a lo mejor sí le pongo un poquito más porque ya se secaron un poquito. Le puse también el queso manchego arriba y las metí al horno para que se derritiera. Y esta vez sí se derritió bien, porque ya ven que todas las veces pasadas me quedaban como medio duro el queso. Se ven muy buenas y la verdad ya tengo mucha hambre. A Mateo ya le di de comer su caldito de pollo en lo que metí esto al horno, así que él ya comió, nada más me faltó. Comimos y estuvo delicioso. Creo que ha sido la vez que más ricas me han quedado las enchiladas de todas las veces que he hecho, y esto que he hecho como 5 veces nada más, y esta fue la mejor de todas sin duda. No sé si sea porque esta vez freí las tortillas y hay veces en las que me da flojera y no las frío, pero esta vez dije, bueno, voy a hacerlo bien y voy a freírlas también, y no manchen lo deliciosas que estaban. Mi cabeza se ve bien feo. Son las 8, así que ya estoy preparando a Matthew para bañarse, para dormirse. Ya se está bañando. Siempre aprovecho cuando él se está bañando para yo desmaquillarme, porque lo puedo ver de reojo por el espejo. Y porque pues mi baño no está grande, entonces aquí está la regadera y aquí luego está donde me desmaquillo. Y me acabo de apretar granos en mi cara. No sé por qué siempre hago eso y siempre al final termino arrepintiéndome bien gacho, pero no puedo dejar de hacerlo. Hello, buenos días. Ya estoy haciendo el desayuno. Mateo no quiso bajar conmigo, se quedó ahí arriba. No sé por qué. Siempre que bajamos, o sea, siempre que bajo en la mañana, él quiere acompañarme, pero esta vez se quiso quedar ahí arriba en el cuarto. Pero bueno, ya hice el desayuno. Estoy calentando nada más comida que nos ha quedado de los días pasados. Hay un poco de arroz que hice ayer. El otro día hice una comida china que está acá. No lo grabé porque no sabía cómo me iba a quedar y porque ese día no estaba grabando vlog. Pero ya que vi que me quedó bien, igual y en algún vlog les enseño la receta para que ustedes también la puedan hacer. Quedó muy buena y según yo sí sabe a la comida de la comida china. Esta es la comida china que les digo. La verdad me quedó muy buena. Nada más que ese día la comimos obviamente con arroz blanco, tipo arroz chino, pero se acabó. Entonces, aprovechando que ayer hice de este, pues me la voy a comer con arroz rojo, aunque no queda tanto. Y a Mateo le hice arroz también con huevo. ¿Cómo se llama este huevo? Ah, sí, huevo revuelto. Siempre que en algún vlog les enseño que comemos huevo con arroz, me comentan que no pueden creer que existe esa combinación y que sepa bien, y se los juro que sabe súper bien. Para mí no es extraño, o sea, para mí es súper normal, porque en Acapulco me acuerdo que se come mucho. Incluso había un lugar que vendían tacos y vendían tacos de huevo duro con arroz. Estaban deliciosos, eran mis favoritos, así que para mí es súper normal comer eso, además sabe súper rico. Pues ya desayunamos, ya también nos bañamos. Voy a cerrar la puerta de aquí porque abrí según yo para que entre el aire, pero no manches, el aire de afuera está más caliente que nada. Llevamos para arriba mejor. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué es? Ah, la pelota. No sé quién me dijo o por qué decidí que era buena idea ponerme Vans, pero definitivamente no lo fue. Y ya me los voy a quitar porque dentro está súper feo estar usando zapatos adentro de la casa. Quise decir adentro de la casa. Y oigan, ayer yo les enseñé algo muy cool que compré por el mercado de Facebook. Oigan, es que ahorita te puedes encontrar unas joyitas en el mercado de Facebook. Aparte está muy chido porque la mayoría de cosas que se anuncian por ahí por Facebook Market son cosas de negocios locales. Entonces ahorita me imagino que muchas personas, sus únicos ingresos dependen de eso, de sus negocios. Bueno, X, ya hice mucho show. Les quiero enseñar que compré una zapatera por
porque les voy a enseñar la situación actual. Miren, aquí es donde yo acomodo todos mis zapatos. Tengo esta zapatera que había comprado en Soriana. Hace mucho se las enseñé en un video cuando hice la primera remodelación de mi cuarto en la antigua casa donde vivíamos. Pero lo malo es que este nada más le caben 8 pares de zapatos y pues ya tenemos más zapatos entre Esteban y yo. Y acá abajo tengo otros que ya casi ni uso. Esos no tienen agujetas, se las tengo que poner. El punto de esto es que los zapatos de Esteban siempre están acá afuera, regados en el piso, o sea, en esta partecita, porque no tiene dónde ponerlos. Entonces decidí comprar esta, que está muy chida. Creo que le caben 16 pares de zapatos, caben como 4 en cada repisa. Y acá arriba me gustó porque aquí puedo poner mis bolsas, que no tengo tantas, nada más tengo estas 3, pero pues ahí las puedo meter. Y pues sí, está muy chido. Y como les digo, estos negocios, sobre todo los que son así como de madera y carpintería y así, pues siento que es más chido comprarlos así de negocios locales que de tiendas grandes. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es pasar todos los zapatos de aquí a la nueva zapatera. Todavía no estoy segura si la quiero dejar aquí en esta parte de la casa donde no tengo nada todavía, o si ponerla acá abajo en mi closet. Pero siento que si la pongo aquí se va a ver todo como muy apretado. ¿Te lastimaste? Es que te avientas muy feo, mi amor. Tienes que hacerlo con cuidadito. Ya instalé aquí al Mateo para que vea videos en lo que yo hago todo eso. Y por favor, ignoren mi cesto de ropa sucia lleno de ropa. Me da mucha pena que lo vean, pero ya saben que no he pedido el súper. De hecho, lo acabo de pedir. Me tiene que llegar en un ratito y no tenía detergente. Así que ahorita que llegue me voy a poner a lavar todo eso. El Matius quedó dormido y como ya vieron, ya me llegó el súper. Me puse abajo a limpiar y desinfectar todo. Tardé un chorro, oigan, no sé, o sea, todavía no me acostumbro a tener que desinfectar todo lo que entra a mi casa. Se me hace muy tardado y pierdo mucho el tiempo, pero pues es como que algo que tenemos que aprender a hacer. Es la nueva normalidad. No sé, si ustedes saben como otro método que sea más rápido y más eficaz que el mío, pues díganme, porque yo a veces limpio con toallitas o a veces limpio con un trapito con cloro y agua diluidos. Pero si alguien sabe de algún spray que pueda nada más así como que rociarle o algo así, díganme para hacer eso, porque se me hace muy cansado y muy tardado hacerlo así como lo hago ahorita. Y miren, así es como quedó la zapatera. La verdad me gustó mucho. Aparte me gusta mucho porque ya acá en mi cuarto no se ve tan amontonado todo. Tengo como que todo ese espacio libre. Nada más tengo estas bolsas que ya ni siquiera uso, que se me hace que las voy a regalar. Abajo puse los zapatos de Esteban, aquí arriba están los míos y acá hay otros míos que ya casi no uso y que tengo que escoger. Y pues acá arriba nada más puse mis 3 bolsitas que más uso, que esta ya casi no me gusta tampoco, pero se lo voy a regalar a mi mamá. Y ese plantito para que se viera un poquito más bonito. Y ahora sí voy a enseñarles qué pedí del súper esta vez. Voy a tratar de irme súper rápido porque ahora sí son muchas cosas, porque les digo que no teníamos absolutamente nada, o sea, ni servilletas, ni jabón para lavar trastes, ni para lavar ropa, ni nada. Entonces, bueno, lo primero que hay de este lado es cereal. Compré este que son cornflakes normales y choco crispies, porque no sé, se me antojaron, los vi ahí, se me antojaban mucho y pues los pedí. Aparte traen en esta cosa aquí como para que Mateo dibuje y coloree y le va a gustar mucho ahorita que despierte y lo vea. También pedí pan Bimbo. Aquí hay leche evaporada porque ya ven que a veces lo ocupo para postres o así. Estas gelatinas que a Mateo le gustan mucho son como bolsitas chiquitas, gomitas para tener el stock de Mateo. Aquí hay muchos condimentos, orégano, comino, pimienta, canela, etc. Aquí hay tortillas de harina, queso Filadelfia, arroz con leche y aquí un montón de pastas, macarrones y así. De este lado chorizo, jamón, salchicha, queso, crema, salsa tipo inglesa, salsa Maggi, yogurt, danoninos, arroz, jamaicul, porque se me había acabado el otro que tengo y ese es el que me gusta usar para hacer el agua de Jamaica. Acá hay leche, aceite,
Aquí está todo lo de carnes, un montón de pechugas, porque es la única pieza que nos gusta comer del pollo, carne molida y pues otras carnes de res ahí. Estas rajas poblanas que tienen que ir congeladas y ya se me están derritiendo aquí. Estas cosas que no sé por qué puse este, de este lado, si aquí iba lo de comida, pero son unas navajas para los rastrillos. Y pues aquí un montón de verduras que ahorita tengo que lavar también, porque estas pues no las limpio así, las tengo que lavar y luego meterlas ya al refri. Pero pues hay un poquito de todo: pepino, zanahoria, papa, lechuga, manzana, cebolla, plátano, brócoli, calabaza, etcétera. Acá hay refrescos, un Sprite, una Pepsi, toallitas de cocina, son como servitoallas, y abajo papel higiénico porque ya tampoco teníamos, literal hoy abrí el último rollo que nos quedaba. Acá hay toallitas para Mateo, un trapito que quiero porque pues ocupo para limpiar la mesa o así, toallitas desinfectantes que yo uso, estas de Lysol que la verdad salen muy buenas y aparte huelen muy rico como a limón, y este que es un rociador, no, ¿cómo se llama? Atomizador de cloro, que es para los baños, lo compramos una vez y nos gustó mucho y cuando se acabó obviamente compramos otro porque funciona súper bien. Esta que es una esponja de metal para lavar los trastes. Acá un gel para poder peinar a Mateo. Ya ven que les dije que no sabía cómo peinarlo. Esponjas también para lavar los trastes porque la que teníamos ya estaba súper viejita. Y por fin, oigan, nunca creí que me iba a emocionar por tener detergente para lavar ropa, pero de verdad me emociono, oigan. Ya tengo de ropa oscura, detergente de ropa de color, suavizante y pinol, porque ya ven que yo le pongo pinol a la ropa también. Y por último, acá tenemos una maceta, oigan. Ya por fin conseguí esta maceta que según yo va a caber súper bien en la que tenemos de madera. Ahorita la voy a meter a ver si sí encaja bien y si no le queda muy grande, pero me gusta mucho, aparte se ve bonita. Ya vengo aquí para checar si sí cabe este acá dentro. ¡Ay, sí! ¡Cabe súper bien! Ya tengo la tierra y todo, así que ya estoy 100% lista para trasplantarla. Bueno, la voy a dejar aquí por mientras. Pero todo eso sí está Mateo y le quiero enseñar lo que le compré. Mira, es para tu pelo. ¿Sabes qué es? Sí. Es moco de gorila. Lo abrimos para que lo toques. Sí. Son mocos de gorila. Mamá, a ver. ¿Qué huele? Tócalo. ¿Cómo se siente? No se come, ¿eh? Es para ponerse en el pelo. Así, cuando te termines de bañar, te lo ponemos aquí en tu pelo para que se te haga bien bonito. ¿Te estás poniendo? Va a oler bien rico tu pelo, mi amor. Por fin terminé de recoger y acomodar todo. Nada más faltan esas toallitas, pero esas las voy a subir. Y eso lo puse ahí porque ahorita que tenía las pechugas y esos estaban descongelando. Bueno, pues nosotros ya comimos, ya estamos a punto de cenar. Así que hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Aquí enseñarles que ya quité las bolsas también. Las escondí en una de esas cajitas que están ahí arriba. Y se ve muy padre porque ya se ve todo 100% despejado. Pero sí, espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de seguirme en mi Instagram, que es @isalianot. Y nos vemos en el próximo vlog. Bye. Bye. Me gusta porque ya se pone listo para cuando vamos a hacer el final.